Muy bien, los problemas técnicos parecen bajo control por el momento. En la reunión de esta noche, no dirijáis a mí vuestra atención. Todo lo importante aparecerá en la pantalla. Así que prestad atención a la pantalla. Ahí estará la esencia del programa de esta noche. Comencemos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, aunque haya concluido el sábado, que no hayamos cerrado aún el espíritu del sábado. Que esta última presentación exalte tu nombre, tu honor, tu gloria y que sea para nuestro aprendizaje. Es en el nombre de Jesús que lo pido. Amén. Comenzaremos con una cita fundamental, muy clara, que hizo Jesús sobre sí mismo. Jesús se encuentra hablando a los 70 discípulos que acababan de regresar de su expedición misionera y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, Lucas 10, 18. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo cayó Satanás del cielo como un rayo? Por supuesto, rápidamente respondemos que Dios lo expulsó del cielo cuando pecó. He aquí el pasaje en el que habitualmente pensamos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, notad que cuando hacemos esta conexión, realmente estamos equiparando dos frases diferentes. Jesús dijo que Satanás caía, mientras que aquí en Apocalipsis se dice que fue expulsado o arrojado. Pero antes de que avancemos, tomad por favor nota de que el último texto bíblico leído es Apocalipsis 12, versículos del 7 al 9. Bien, ahora las cosas se complican un poco al pasar a la etapa 2. La anterior era la etapa 1 y esta es la 2. Ved lo que dice Jesús en este versículo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12, 31. Esto es justo antes de la crucifixión. Solemos pensar que es ahí cuando el príncipe de este mundo fue expulsado. ¿Significa eso que Apocalipsis 12, donde se dice que es expulsado del cielo, está también hablando de la crucifixión? Veamos el uso que hace Ellen White de Apocalipsis 12. Cristo inclinó la cabeza y murió, y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, deseado de todas las gentes, página 709. Y fijaos que ella cita Apocalipsis 12:10. ¿Por qué cita ese versículo al hablar de la crucifixión? Es porque la segunda expulsión es todavía más importante que la primera. La primera expulsión fue un exilio del cielo. La segunda fue una pérdida de la credibilidad de Satanás, que es en torno a lo que gira el gran conflicto. Así que necesitamos alguna clarificación más. Quizás ayude este texto de Manuscript Releases. Tras la crucifixión, Satanás se dio cuenta de que se había extralimitado. Vio que se le había despojado de su disfraz, que el carácter del que había acusado a Cristo era el que él mismo demostró poseer. Fue como si cayera del cielo por segunda vez. Y por supuesto, esto sucedió en la cruz. Es como si hubiera algo en estos dos eventos, la caída de Satanás del cielo y la muerte de Cristo en la cruz, tan similar que los escritores inspirados parecen ponerlos juntos. Ellen White hizo la asociación aún un poco más fuerte. Dios miró a la víctima expirando en la cruz y dijo: consumado es, la raza humana tendrá otra oportunidad. El precio de la redención había sido pagado y Satanás cayó del cielo como un rayo. Así que hemos visto las etapas 1 y 2. Vayamos a la etapa número 3. Esta resulta familiar, ¿verdad? Está en Apocalipsis 12, del 10 al 12, y efectivamente se trata verdaderamente de la etapa 3. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira!
sabiendo que tiene poco tiempo. Bien, fijémonos en algunos detalles de lo leído. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, eso es, en la muerte de Jesucristo. Pero después aparece un nuevo grupo, un grupo de personas que han vencido al diablo en sus intentos de derrocar a Cristo, poniendo en el proceso sus vidas en riesgo. Puesto que ellos vencieron, los cielos y todos sus moradores pueden alegrarse. Sin embargo, estos eventos parecen ser malas noticias para todos aquellos que viven en el lugar equivocado. Y esos, por supuesto, somos nosotros, porque al diablo le queda poco tiempo y está realmente colérico por ello. Resumiendo, en la etapa 3, el acusador de nuestros hermanos ha sido lanzado fuera. Un grupo de personas han derrotado al diablo, poniendo en el proceso sus vidas en riesgo. Puesto que ellos vencieron, todos en el cielo se alegran, pero los que están en la tierra o en el mar están en problemas. Pues el diablo se queda sin tiempo y está verdaderamente enloquecido por ello. Bien, miremos a esta lista. ¿Cuándo confluye todo esto? Por supuesto, en el fin del tiempo, en nuestro tiempo, dice Ellen White. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Conflicto de los siglos, página 623. Así que este pasaje de Apocalipsis 12 que hemos estado leyendo habla realmente de tres episodios diferentes. La caída de Satanás hace 6.000 años, la crucifixión hace unos 2.000 años y el futuro tiempo de angustia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué tienen en común estos tres eventos? Veamos una pista. Satanás es un acusador de los hermanos y su poder de acusar lo emplea contra los que obran justicia. El Señor desea, mediante su pueblo, contestar las acusaciones de Satanás mostrando los resultados de la obediencia a los principios rectos. Palabras de vida del Gran Maestro 296. Así que los tres eventos se centran en acusaciones de Satanás contra Cristo. Añadiremos un par de piezas más al rompecabezas. Quizás clarifiquen. La perfección del carácter cristiano se obtiene cuando el impulso de ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de su interior. Cuando una atmósfera de tal amor rodea el alma del creyente, produce un sabor de vida para vida. Hechos de los Apóstoles 551. De modo que rebatir las acusaciones de Satanás es más que tan solo pura doctrina. Mucho más importantes son las vidas que vive el pueblo de Dios. Bien, ahora es el momento de la etapa 4, pero primero retrocedamos donde comenzamos. A semejanza de los apóstoles, los 70 habían recibido dones sobrenaturales como sello de su misión. Cuando terminaron su obra, volvieron con gozo, diciendo: «Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre». Jesús respondió: «Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo». Obviamente, aquí estamos recapitulando la etapa 2, cuando Jesús estaba vivo en esta tierra. Escenas pasadas y futuras se presentaron a la mente de Jesús. Fijaos, pasadas y futuras. La siguiente frase es definitivamente pasado, se refiere a la etapa 1. Vio a Lucifer cuando fue arrojado por primera vez de los lugares celestiales. Miró hacia el futuro a las escenas de su propia agonía, cuando el carácter del engañador sería expuesto a todos los mundos. Oyó el clamor: «Consumado es», el cual anunciaba que la redención de la raza caída quedaba asegurada para siempre, que el cielo estaba eternamente seguro contra las acusaciones, los engaños y las pretensiones de Satanás. Obviamente, de nuevo, esto era el futuro próximo de Jesús. Obviamente, de nuevo, la etapa 2. Más allá de la cruz del Calvario, con su agonía y vergüenza, Jesús miró hacia el gran día final, cuando el príncipe de las potestades del aire será destruido en la tierra durante tanto tiempo mancillada por su rebelión. Contempló la obra del mal terminada para siempre y la paz de Dios llenando el cielo y la tierra.
Así que esta es la etapa 4, la destrucción final del pecado y Satanás, su última caída del cielo, y obviamente es aún futuro. ¿Qué hay de la etapa 3? Veámoslo. En lo venidero, los seguidores de Cristo habían de mirar a Satanás como a un enemigo vencido. En la cruz, Cristo iba a ganar la victoria para ellos, deseaba que se apropiasen de esa victoria, deseado de todas las gentes 490. Así que la etapa 3 no está tan detallada como las otras, pero está ahí. ¿Y dónde encontramos esta pequeña gema? ¿Habéis leído recientemente El deseado de todas las gentes? ¿Hay tanto sobre el futuro en ese maravilloso libro? Hagamos aquí una rápida recapitulación. Hace 6.000 años, los miembros de la divinidad entendieron los planes y argumentos de Satanás y los rechazaron. Hace 2.000 años, los ángeles y mundos no caídos entendieron los planes y argumentos de Satanás y los rechazaron. En Esperamos un futuro cercano, los 144.000 entenderán los planes y argumentos de Satanás y los rechazarán. 1.000 años después, los impíos entenderán los planes y argumentos de Satanás y los rechazarán. Ahí tenemos 4 caídas de Satanás, pero hemos olvidado a algunos aquí. Los justos muertos no han sido incluidos en esta lista. Volveremos a ellos, son importantes. En cuanto a las caídas de Satanás, podemos comprender las 2 primeras porque ya han sucedido, pero es la etapa 3 la que más debería interesarnos, pues vivimos en ese tiempo y tenemos la oportunidad de influir sobre ella. Al menos deberíamos estar trabajando en ello. Así que, de aquí en adelante, centrémonos en las 2 últimas etapas. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Un versículo muy familiar, Mateo 24:14. Todo el mundo sabe de la secuencia de eventos que aquí se presenta, pero me gustaría preguntar esta noche si hay una razón para esta secuencia. Es un supuesto muy común que el Evangelio debe ir a todo el mundo antes de que llegue el fin. Y esto es absolutamente cierto, pero ¿sabéis por qué? No es tanto para que todos tengan su oportunidad de salvarse. Millones de personas han muerto ya sin haber escuchado nunca el Evangelio o el nombre de Jesucristo. Y Dios tiene un modo de salvarlos por medio del Espíritu Santo y la experiencia del nuevo nacimiento. Dios tiene cómo tratar el problema de las personas que no han escuchado. Entonces, ¿por qué este Evangelio ha de llegar a todo el mundo? Si el Papa pudiera predicar una serie evangelística que fuese emitida a toda persona sobre la tierra, ¿vendría el fin? ¿Y si lo hiciera Benny Hinn? ¿Qué tal Pat Robertson, o James Dobson, o Joel Steen? O mejor aún, Ted Wilson, o Dwight Nelson, o Doug Batchelor, o Mark Finlay. Bien, creo que lo captáis. Este Evangelio tiene que ser completo, maduro y suficientemente poderoso para traer el fin. Eso es lo que tiene que ser el Evangelio. Y si mi Evangelio, el que yo enseño, se queda corto en esas facetas, yo me quedaré corto en cuanto a concluir la obra de Dios, independientemente de cuánto haga. Recordad que, en el servicio al Señor, la calidad es siempre más importante que la cantidad. Nuestro fracaso, mi fracaso, en dominar el conocimiento de la salvación y del plan de redención es, hoy en día, el mayor punto de bloqueo en la resolución del gran conflicto, y las Escrituras hablan de tal bloqueo en los planes del Señor. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, Apocalipsis 7, del 1 al 4. Entonces, ¿cuál es el punto de bloqueo? Ahí está, el sellamiento está demorando los planes de Dios, y, por cierto, también está reteniendo a Satanás. Él debería haber caído y mordido el polvo hace mucho. Así que él sigue por aquí, en medio, solo porque no estamos preparados, porque no estoy preparado para el sellamiento.
Pero, ¿por qué los planes de Dios no pueden avanzar sin el sellamiento? ¿Por qué es necesario? ¿Para qué sirve? Permitidme mostraros otro versículo, Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fijaos que dice por medio de la Iglesia. De algún modo, la Iglesia, es decir, tú y yo, proporcionará una demostración de la multiforme sabiduría de Dios tan diferente de nada visto antes, que incluso los principados y potestades en los lugares celestiales aprenderán algo nuevo. Eso es todo un pensamiento, y esa demostración se hará por medio del sellamiento. Así que ahora podemos decir que es la necesidad de demostrar la sabiduría de Dios por medio del sellamiento de los 144.000 lo que está reteniendo las cosas. Ahora, ¿qué es la sabiduría de Dios? Esa es una pregunta cargada de implicaciones, casi insolente. Después de todo, ¿quién soy yo para estar hablando sobre comprender la sabiduría de Dios? Consideremos qué podemos aprender al hacer cuatro preguntas sobre este asunto específico de la sabiduría de Dios que ha de demostrarse por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué planes están siendo bloqueados? ¿Qué sabiduría de Dios podría requerir demostración? ¿Qué detalles necesitan demostración? Y finalmente, ¿puede el sellamiento hacer esas demostraciones? Las recorreremos en orden, de manera que nuestra primera pregunta es, ¿qué planes están siendo bloqueados? Bien, se trata de los planes de los que comenzamos a hablar, el fin que ha de llegar una vez que el Evangelio haya llegado a todo el mundo. En otras palabras, todo lo que sigue al sellamiento está siendo bloqueado, sobresaliendo cinco grandes acontecimientos: cierre del tiempo de gracia, tiempo de angustia de Jacob, segunda venida, recompensa de los justos y destrucción de los impíos. Pasaremos ahora a nuestra segunda pregunta. ¿Qué sabiduría de Dios podría requerir demostración? Y recordad que es para beneficio de principados y potestades en los lugares celestiales. Esa es una audiencia leal. La recompensa de los justos y la destrucción de los impíos. Los dos últimos acontecimientos de la anterior lista aparecen aquí de nuevo y hay buenas razones para ello. Satanás ha estado protestando durante 6.000 años sobre los planes de Dios en estos asuntos. Y los habitantes no caídos de los lugares celestiales tienen también un interés en esto. Recordad que el pecado comenzó en el cielo y que Lucifer era su amigo. Los ángeles tienen buenas razones para asegurarse de que los planes de Dios no ponen en peligro el cielo y de que no se ejecuta a los impíos innecesariamente. Nuestra tercera pregunta era, ¿qué detalles necesitan demostración? Suponed que un profesor de matemáticas pone un problema que nadie resuelve. Pero el profesor anuncia que 7 estudiantes serán aprobados en cualquier caso. Tú querrías saber qué hizo a estos 7 estudiantes diferentes a ti y al resto de la clase para el profesor. Y este dice que la razón es que tienen ojos azules. Tú pensarás que eso no fue honesto, especialmente si no tienes ojos azules. El problema es que los ojos azules no tienen nada que ver con matemáticas. Eso no es una buena razón. Bien, ¿cuál sería una buena razón? Por ejemplo, que la clase estudiara de nuevo la lección e hiciera un nuevo problema. Si los 7 estudiantes lo resolvieran ahora, podría tener más sentido el aprobarlos. Pero hacer un nuevo problema no cambia nada. ¿Garantiza el segundo problema que nunca más fallarían en otro? ¿Es eso realmente mucho más concluyente que tener ojos azules? Entonces, ¿suena buena idea llevar al cielo a personas que han fallado en sus pruebas en la tierra? Incluso personas que hubieran pasado una segunda prueba podrían volver a fallar más adelante. ¿Qué me decís de aquellos que fallan dos veces? ¿No puede el profesor darles otra oportunidad? ¿Acaso no aprenderían nunca? ¿Cuántas oportunidades deberían recibir antes de ser desahuciados? ¿Y cómo puedes decir eso cuando no se trata simplemente de no aprobar matemáticas, sino de la muerte eterna? Es un asunto serio, por tanto, volvamos a nuestra pregunta. ¿Qué detalles necesitan demostración?
Para justificar sus reglas de gobierno en lo referente a la recompensa de los justos y la destrucción de los impíos, Dios necesita hacer tres cosas. La primera es demostrar que hay una buena razón por la que algunos se pierden y otros se salvan. Satanás arguye aquí que, puesto que el pueblo de Dios ha pecado, ellos no tienen más derecho a salvarse que él. O mejor aún, que él merece la salvación tanto como ellos. ¿Por qué no? La segunda es demostrar que es seguro llevar al cielo a la gente a la que Dios quiere llevar. ¿No creéis que los habitantes no caídos del universo tienen un poco de temor de que gente como vosotros o yo seamos llevados con ellos? Los justos han de ser completamente salvados. La tercera es demostrar que ni Dios puede hacer nada más para ayudar a los impíos. En otras palabras, el amor y la justicia de Dios han de ser completamente compatibles. Los impíos han de estar completamente perdidos, sin que queden preguntas por responder. ¿Puede el sellamiento hacer esas demostraciones? Probablemente no sorprenda que yo crea que puede hacerlo. Así que comencemos con cierta información básica que nos es familiar a todos. El sello de Dios contrasta con la marca de la bestia. Un sello, un signo oficial de autoridad, da información esencial. Usualmente el nombre, título y jurisdicción de la organización o gobierno que representa. Esta información se encuentra en el mandamiento del sábado. El nombre es Señor, el título es Creador y la jurisdicción es cielos y tierra. La marca de la bestia es inmediatamente identificada como la declaración de haber cambiado el sábado al domingo. Y está esa extraordinaria cita de Ellen White, confirmados en la verdad, de forma que no pueden ser movidos. Está claro hasta ahí, el sábado es el sello del gobierno de Dios, en tanto que oposición consciente y determinada a la autoridad de Dios en forma de exaltación del domingo es la marca de la bestia. Y cuando el pueblo de Dios esté confirmado en la verdad intelectual y experimentalmente, tanto que nada pueda moverlos de ahí, recibirán el sello de Dios. Es información muy básica. El sello de Dios es puesto en las frentes de los 144.000 antes del cierre del tiempo de gracia. El cierre del tiempo de gracia marca el fin de la obra de Cristo como sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial. A veces pensamos en el sello de Dios como una especie de diploma, como un sello de aprobación. Pero fijaos en que el sello se da antes de la prueba final. Los profesores no hacen eso, no reportan los diplomas antes de saber si los alumnos pasan la prueba. De modo que esto se trata de algo diferente. El conflicto entre la observancia del sábado y la marca de la bestia alcanza su máximo en el tiempo de angustia de Jacob. Cuando aquellos que resistan a la autoridad combinada político-religiosa del mundo sean condenados a muerte. Ahora, recordad que esto es posterior al cierre del tiempo de gracia. Así que hemos de hablar un poco de Jacob. ¿Cómo entró Jacob en esta angustia? Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora, y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías 30, del 5 al 7. Así que es Jeremías quien pone el nombre de Jacob para este momento, claramente refiriéndose a esa historia de la noche de pelea de Jacob en el arroyo de Jaboc que viene en Génesis 32. Y conocéis la historia, Jacob vuelve a casa tras una ausencia de 20 años, cuando se le avisa de que su hermano Esaú viene con 400 hombres armados, lo cual no es buena señal. Y dándose cuenta de que su única esperanza es Dios, pasa toda la noche orando, cuando a medianoche alguien le ataca. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, «Déjame porque raya el alba». Y Jacob le respondió, «No te dejaré si no me bendices». Y el varón le dijo, «Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Génesis 32, del 24 al 30. Ahora, fijaos, a quien ora es el mismo con quien lucha por su vida.
¿Qué cree Jacob en ese momento? ¿Que Dios lo ama y le quiere bien o que lo odia y le quiere muerto? Se trata de fe en contra de vista, sentimiento, oído, olfato y sabor a sangre, los cuales son más fuertes. Esa es básicamente la prueba del tiempo de angustia de Jacob. Algunas otras historias nos pueden aportar, pero solo tenemos tiempo para un par. Bajo circunstancias extraordinariamente difíciles, cuando a Job le pareció como si Dios quisiera matarlo, él mantuvo su confianza y lealtad. Fijaos en sus palabras: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Fijaos que todo el plan, toda la prueba, era idea de Satanás, y Dios la consintió. Por si alguien piensa que fue un evento insignificante, recordad que montar esta prueba para Job costó la vida a unas 100 personas. Fue un asunto serio. El ejemplo definitivo es Jesús. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. ¿Qué hace de esta prueba algo especial? Millones han encarado la muerte por su fe. ¿Cuál es la diferencia? Esta no es la prueba habitual del martirio, pues sin sumo sacerdote para interceder por ellos en el santuario celestial, los 144.000 no sienten la presencia permanente de Dios. Todo estímulo sensorial les dice que Dios es su enemigo. Los que vivan en estos últimos días deben pasar por una experiencia similar a la de Jacob. Por todas partes estarán rodeados de enemigos, preparados para condenarlos y destruirlos. Alarma y desesperación se apoderarán de ellos, pues les parecerá, como a Jacob en su aflicción, que Dios se ha convertido en un enemigo vengativo. Tras hacer todo sacrificio imaginable para permanecer fieles al gobierno de Dios, encarando una muerte inminente porque rehusaron desobedecer su mandamiento, sin posible esperanza en nada que no sea Dios, será ahí cuando Dios parecerá más un enemigo que un ayudador. ¿Aún confiarán en Él? ¿Por qué una prueba así? Porque ha de ser la más difícil prueba de fe jamás imaginada bajo circunstancia alguna. Nada por debajo de eso puede demostrar que confían tanto en Dios que harán su voluntad incluso cuando hacerlo parezca carecer de todo sentido. Nada por debajo de eso demostrará que sea suficientemente seguro introducirlos en el cielo. Antes de continuar, no puedo resistir dedicar un momento a mostrar cómo describe Ellen White el resultado de tal prueba. Los peligros se multiplican por todos lados y resulta complicado fijar el ojo de la fe en las promesas ante las claras evidencias de inmediata destrucción. Pero en medio de rebelión y violencia llega al oído repique sobre repique de los más estrepitosos truenos. Dios proclama su voz desde su santa morada. Su pueblo es liberado de su cautiverio. Con dulces y suaves voces se dicen unos a otros: Dios es nuestro amigo. Sign of the Times, 27 de noviembre de 1879. No es grande, pero la prueba más dura de todos los tiempos la puede pasar cualquier niño que haya aprendido: Jesús me ama. Sí, lo sé. Bien, volvamos a nuestro hilo conductor. ¿Qué demuestra la prueba? Al poner su sello en los 144.000 antes de esta prueba, la más difícil posible, Dios proporciona evidencia convincente de que Él puede identificar correctamente a quienes es seguro permitir que entren en el cielo. Así que el sello no es un diploma, sino una demostración de la sabiduría de Dios, que ayuda a sus súbditos leales a sentirse más tranquilos con personas como vosotros o yo, de vecinos en el cielo. Pero demuestra más cosas, puesto que en ese momento todos en la tierra están familiarizados con este Evangelio, y solo aquellos que tienen fe pasan la prueba, y todos aquellos que tienen fe pasan la prueba, esta prueba demuestra que la fe es necesaria para salvación, y fe más conocimiento de este Evangelio es suficiente para la completa obediencia. Es por eso por lo que el Evangelio ha de llegar a todo el mundo.
La prueba no puede realizarse correctamente sin simplificar la situación a una sola variable. Solo cuando el conocimiento se haya estandarizado de modo que todos puedan entender el Evangelio, se podrá ver claramente el rol de la fe. Podríamos compararlo con el arreglo de un coche. No se hace una gran reparación del motor a la vez que cambias el tipo de gasolina. No sabrías qué arregló el problema. El coche funcionaría, pero no sabrías por qué. Hay que ceñirse a una variable, y en este caso la variable es fe. ¿Por qué es importante todo esto? Aparte de probar que es seguro dejar entrar en el cielo a los 144.000, esta demostración resulta ser exactamente la requerida para ese grupo de criaturas de Dios que no aparece en ninguna de las cuatro etapas de la caída de Satanás. ¿Los recordáis? Se trata de los justos muertos. ¿Qué sucede con ellos? Para ilustrar esto, recurramos a un gran héroe, Martín Lutero. Él no guardó el sábado, incluso aunque un amigo le dijo lo importante que esto era. Estaba totalmente errado en cuanto al bautismo de infantes. Tomaba carne asada, chucrut y cerveza. Y no era el más paciente de los mortales, pero él tenía fe. Tenía fe. Jesús dice ahora: yo puedo enseñar a Martín Lutero los detalles de este evangelio cuando llegue al cielo. Pero el juicio investigador ya ha descubierto que él tenía verdadera fe. ¿Estáis todos de acuerdo si lo llevo a casa? Y nadie pondrá ninguna objeción, porque la justicia es verdaderamente por fe. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Ahora, fijaos detenidamente, la fe de Martín Lutero le permite ser salvo con un conocimiento incompleto de Dios y de su plan de salvación. Él puede ser salvo, pero se necesita algo más para que los argumentos de Satanás puedan derribarse completamente. Algo más que Martín Lutero. Y helo aquí. Todo el cielo está esperando oírnos vindicar la ley de Dios, Review and Herald, 16 de abril de 1901. Si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de la luz del cielo, es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios llamó a vindicar su carácter delante del mundo. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, 746. El honor de la ley de Dios tiene que ser vindicado ante los mundos no caídos, ante el universo celestial y ante el mundo caído. Recibiréis poder, 338. De modo que la prueba final no es sobre mi salvación, sino sobre la vindicación de la ley de Dios y de su carácter, que, por supuesto, son una misma cosa. Es Dios quien está siendo realmente examinado aquí. ¿Es realmente un camino infalible el seguido por Dios para preservar el universo? Fijaos también en que las citas anteriores apuntan al futuro. No se refieren a la etapa 2 y lo que sucedió en la cruz, sino a nosotros y al pueblo que viva en el fin del tiempo. Fijaos también en que esta vindicación requiere aumento de luz del cielo, puesto que Dios solo puede ser vindicado por la verdad en toda su pureza, nunca por errores, por sinceros que sean, sobre su ley y su carácter. Martín Lutero vivió en una época de limitada luz y, por tanto, no podía vindicarse a Dios completamente. La fe de Martín Lutero era suficiente para salvarse, pero insuficiente para la vindicación final de Dios y la derrota final de Satanás. Por tanto, esta prueba final no es realmente sobre nuestra salvación, aunque está implicada también. Es para dar respuesta a todas las preguntas pendientes a todos los niveles, caídos y no caídos. El remanente de Apocalipsis 12 no fue traído a la existencia para repetir la misión de Martín Lutero, o John Wesley, o Billy Graham, sino para vindicar el modo en que Dios acepta y rechaza hombres y mujeres pecaminosos. ¿Es el modo seguido por Dios justo con todos y protegerá el universo de repetir ese lamentable caos? La prueba demuestra que Dios es justo salvando a personas con limitada luz en base a su fe.
La generación final, sellada, demuestra que la verdadera fe lleva a completa obediencia si la luz plena está disponible. Por tanto, los que murieron con limitada luz no pondrán en peligro la seguridad del universo, puesto que su genuina fe siempre responderá con obediencia cuando les llegue nueva luz. Martín Lutero también aprenderá. Amigos míos, la misión principal de la última iglesia profética no es salvarse o incluso llevar a otros a salvación, aunque logrará ambos objetivos. La misión de la última generación es destruir por completo los últimos argumentos restantes de Satanás contra Dios, su carácter, su ley y su método de salvar pecadores. Nosotros estamos aquí como parte de las últimas evidencias de Dios necesarias para dar fin a la tentativa de pecado y preservar el universo de cualquier futura tentativa similar. Dios, y no nosotros, es la razón por la que estamos aquí. Pero no hemos terminado. Nos adelantamos 1000 años. Tras un examen meticuloso de los libros de registro para contestar toda cuestión sobre por qué este o aquel no está entre los redimidos, ha llegado el tiempo de dar fin para siempre al pecado y los pecadores. Y conocéis la historia. Jesús y la Santa Ciudad descienden sobre el Monte de los Olivos, el cual se parte por medio. Y los impíos son resucitados. Tras un periodo de duración no conocida, pues no se nos dice cuánto dura, en el que todos los impíos preparan sus armas fuera de la ciudad y organizan sus fuerzas, estos están listos para realizar su ataque final a la ciudad. Al fin se da la orden de marcha y las huestes innumerables se ponen en movimiento, un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales ni podría ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades desde que empezaron las guerras en la tierra. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Hay reyes y guerreros en su comitiva y las multitudes siguen en grandes compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar, las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús, se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén. Y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto, conflicto de los siglos 664. Ahora, hasta aquí, no veo nada con lo que Dios haya mostrado concluyentemente al universo que sería imposible recuperar a aquellos que han rechazado la fe. Como la ancianita de nuestra calle, que cultivaba preciosas rosas y daba pastas a los niños del vecindario, pero que nunca aceptó a Cristo. Sí, el libro de registros dice muchas cosas, pero ¿no hay alguna manera de llegar a ella? ¿No habría una oportunidad más? ¿No te lo plantearías? ¿No preguntarías? Lo haría Jesús, quien es el mismo ayer y hoy y por los siglos, quien dijo, al que a mí viene no lo echo fuera. Quien no quiere la muerte del impío, ¿acaso no permitiría Jesús entrar a un pecador arrepentido? Esto es una cosa más que ha de demostrarse entonces. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los han llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron cediendo al pecado, las bendiciones que pervirtieron, su desprecio de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento, todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. Por encima del trono se destaca la cruz, y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación y caída de Adán, y las fases sucesivas del gran plan de redención, conflicto de los siglos 666. En esta gran panorámica que se verá en el cielo, todo individuo verá lo que hizo, y verán lo que Dios hizo para salvarlos, y lo que ellos hicieron para rechazarlo. Es entonces evidente para todos que el salario del pecado no es la noble independencia y la vida eterna, sino la esclavitud, la ruina y la muerte. Todos ven que su exclusión del cielo es justa. Todos lo ven.
Los que se han unido a Satanás se dan cuenta del fracaso total de su causa. Satanás ve que su rebelión voluntaria le incapacitó para el cielo. Sus acusaciones contra la misericordia y justicia de Dios están ya acalladas. Y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Toda cuestión, fijaos, toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto ha durado ha quedado aclarada. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Conflicto de los siglos 668 a 670. Y en toda esa multitud afuera de la ciudad, ni uno puede encontrarse que tenga verdadera fe en Dios y en su amor. Así que, al igual que los fieles 144.000 pasaron la más severa de todas las pruebas y muestran el poder de la fe, los impíos desleales fallan en la prueba y muestran su total corrupción. Ahora, finalmente, todo el universo no caído sabe que no hay nada más que Dios pudiera hacer para salvarlos. No servirían ni más tiempo, ni milagros, ni demostraciones adicionales del amor y paciencia de Dios. Eso es lo que tiene que verse. A pesar de que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. El espíritu de rebelión, cual poderoso torrente, vuelve a estallar. Se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Conflicto de los siglos 671. Fijaos muy cuidadosamente en esta descripción. Después de que Satanás se ha inclinado y confiesa la justicia de su sentencia, aún se lanza en medio de sus súbditos esperando, en un último intento, poder convocarlos para destruir a Dios. Y ellos desertan. Fijaos en la demencia del pecado y en la demencia de Satanás. Y con esta evidencia ante ellos, se cumplirá ese texto del Nuevo Testamento. Se doblará toda rodilla. Y toda lengua, incluido Satanás, confesará la justicia y la rectitud de Dios. Ahora, finalmente, se ha revelado todo lo que era necesario demostrar, y todo el universo vigilante lo ha visto. Es tiempo de dar fin al conflicto, y la elección es nuestra. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que ante mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Isaías 45, del 22 al 24. Alabad a Dios. Él nos ha dicho lo que sucederá. No estamos en tinieblas. No hay que jugar a las adivinanzas. Para alguien que lea la Biblia no debería ser un misterio qué está haciendo Dios, por qué espera y qué ha de demostrarse. Así que la única pregunta que queda es sobre nosotros. ¿Tenemos suficiente fe para confiar en Dios en lo que se avecina y obedecerle, porque Él es Dios y estamos aquí para Él, no para nosotros? ¿Confiamos en Dios sin cuestionar? Y, muy importante, ¿estaremos en el interior de esa ciudad? Cada uno de nosotros debe estar allí. Arrodillémonos quienes podamos para concluir. Padre, esta noche quiero alabar tu nombre por trazar este plan, no solo para salvar a seres humanos, sino también por preservar al universo de nunca más tener que volver a pasar por esto. Señor, nos es complicado tomar conciencia de que, debido al libre albedrío, la solución lleva su tiempo. Pero vamos a confiar en ti, Padre, que tú estás dando todo paso posible para dar respuesta a cada pregunta que pueda plantearse, responder a todas las acusaciones de Satanás contra tu carácter
y probar a todo ser que el tuyo es el único camino posible para la seguridad del universo. Señor, queremos ser parte de eso, pero ante todo, queremos hacerlo en el lado correcto. Danos esa fe que necesitamos desesperadamente para confiar independientemente de que las evidencias, la historia y nuestros sentidos nos digan que no va a funcionar. Ayúdanos a tener fe, como Job, como Cristo y como Jacob. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por darnos las promesas que acabamos de leer. Las creemos, confiamos en ti, queremos ir a casa. Y es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén.